El fin de semana amaneció con la peor noticia para Racing. Johan Carbonero sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda, una rotura de ligamentos cruzados. Estará prácticamente todo el año afuera de las canchas. Olvidémonos de la Copa Libertadores con el colombiano. Olvidémonos también de verlo jugar por el torneo local hasta fin de año. Lo cierto es que Racing confirmó que irá en busca de un reemplazo de manera urgente. Irá a buscar a alguien que pueda jugar en el extremo izquierdo. Y aquí, en este video de Racing de Alma, te voy a estar dando mis tres nombres potables para poder llegar de un momento a otro. Antes, por supuesto, te pido que me dejes el like si te gusta este video. Así llegamos a más hinchas de Racing. También suscríbete gratuitamente porque cada vez tenemos más material y encima estamos de lunes a viernes de 19 a 20 haciendo en vivo nuestro programa insignia con toda la información académica. Además, si querés dejarnos tu ayuda económica, aquí abajo está el link para que dejes tus cafecitos o también de manera directa vía YouTube. No los distraigo más, voy de lleno a meterme en el tema de los nombres, de los reemplazos que para mí son potables para llegar a Racing. Por supuesto que se va a hablar muchísimo de diferentes extremos izquierdos que podrían jugar en Racing, pero hay nombres que son realmente imposibles. Hay que poner en contexto que solamente podrán llegar jugadores del ámbito local y Racing tendrá un plazo de 10 días una vez que presenten los papeles confirmando la grave lesión de Johan Carbonero. Muchos equipos entonces no van a querer negociar con Racing por diferentes motivos o porque están peleando el campeonato y lo harán posiblemente contra Racing porque estarán también en Copa Libertadores o simplemente porque no lo quieren dar a otro rival de fútbol argentino. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, Baloyes, Pedro de la Vega, Hanson, son jugadores que creo que casi todos quisieran tener como reemplazante de Carbonero. Bueno, olvidémonos de estos nombres porque son imposibles. A ver, o están cotizados a un valor europeo o no jugarían en Racing porque los clubes los quieren vender directamente afuera y más ya con el torneo empezado. Entonces hay que empezar a buscar jugadores potables, jugadores que tengan nivel, pero que Racing los pueda ir a buscar y pueda negociarlos y llegar a buen puerto. Yo aquí voy a dejar tres nombres que para mí serían potables, sin ser nombres rutilantes ni mucho menos, pero sería aunque sea tener un reemplazo para llegar hasta el mercado de junio con algún jugador más en este plantel y potenciar las chances de Racing de aunque sea meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. El primero que les voy a nombrar es a Mateo Coronel. Es un extremo izquierdo que también puede jugar tanto como delantero centro, también de enganche. Mateo Coronel tiene 24 años, está en Atlético Tucumán. Su pase pertenece a Argentinos Juniors y es realmente un jugador muy, pero muy técnico, que también es explosivo, bastante completo. Viene de ser figura en el empate de Atlético 1-1 contra Barracas Central. Es un jugador que tiene algo de gol, que asiste, que es desequilibrante. Sería una apuesta, un jugador que podría ser recambio y ocupar ese rol de buena forma junto a Gabriel Auche. Mateo Coronel es mi primer elegido como posible refuerzo de Racing, más allá de que Atlético Tucumán no está jugando copas además y está lejos por ahora del descenso. Quizá Racing podría hablar con Argentinos y con Atlético para intentar conseguir el pase de Mateo Coronel. El segundo es un jugador que de a poco está dando que hablar en el fútbol argentino. Se trata de Lautaro Guzmán. ¿Quién es Lautaro Guzmán? Si no lo conocen, el extremo por izquierda que tiene Arsenal, que es la figura del equipo, que está sorprendiendo, que ha jugado realmente muy pero muy bien contra Racing, también contra River. Es picante, tiene gol, explosividad. Su pase pertenece a Talleres de Córdoba, que lo tiene cedido en Sarandí hasta fin de año. Tiene 23 años, además estoy buscando jugadores jóvenes que puedan tener poder de reventa. Lautaro Guzmán es realmente muy, pero muy interesante. Repito, olvídense de los nombres pesados. Racing tiene que ir a buscar a alguien que pueda llegar, que sea potable y que esté teniendo un buen rendimiento en la liga local. Lautaro Guzmán es uno de esos jugadores que cumplen con estos roles porque está realmente en un nivel muy, muy alto. Es cierto, en Arsenal, que está peleando el descenso, está último en los promedios, pero está rindiendo muy bien y podría ser también otra pieza de recambio
importante. El último de los tres que voy a nombrar es otro joven, también de 23 años. Estoy hablando de Imanol Machuca, el jugador de Unión de Santa Fe, de la cantera de Unión de Santa Fe. Jugó muy, pero muy bien contra Racing. Los que siguen a Unión aseguran que es de los mejores jugadores que tiene en el campeonato el Tatengue. Siempre desequilibrante, siempre cambiándole el ritmo al equipo de Gustavo Munúa. También podría asomar como un jugador interesante para Racing. Es cierto, Unión no quiere seguir vendiendo jugadores. Ya lo hizo con Racing, con Juan Nardoni. Pero bueno, es otro nombre que no es de los más fuertes del mercado local, pero que podría ser más potable para llegar a Racing. Si hacen un repaso, nombré a todos jugadores menores de 24 años, porque creo que sería también un buen negocio para Racing potenciar a algún joven, aunque sea en este estado de emergencia. Recordemos que estoy contándoles esto porque la dirigencia de Racing confirmó que irá en busca de un reemplazo y los nombres más importantes no van a llegar a mitad de año. Quizás cuando se abra el mercado nuevamente, ahí Racing sí podrá salir al fútbol internacional o podrá negociar y hacer ofertas más fuertes por algún crédito del ámbito local. Mientras tanto, deberá ser muy inteligente y apuntar los cañones a algún club que lo pueda ceder, que ande necesitado o que quizás pueda llegar a algún tipo de acuerdo para tener a su jugador entre sus filas. Entonces, mi repaso concluye aquí, con Mateo Coronel, con Lautaro Guzmán y con Imanol Machuca como mis posibles tres candidatos a llegar a Racing en lugar de Johan Carbonero. Pero es un tema que da para debatir, para polemizar y también para opinar un montón. Así que te pido que si llegaste hasta acá, me dejes tu comentario abajo. Así voy a ir leyendo a quiénes traerían ustedes como reemplazo de Johan Carbonero. Recordemos solamente el ámbito local y tratemos de poner jugadores que de alguna manera u otra podrían llegar a Racing y no de esos imposibles que nos gustaría tanto, pero que no tienen ya chances por ya estar iniciado el torneo y el contexto en el que se está. Gracias por haber visto este video. Nos reencontramos en alguna otra ocasión porque aquí en Racing de Alma todos los días subimos material para que vos estés siempre informado.